Desde hace un largo tiempo, muchos artistas han sido objeto del Dios cósmico para dar un mensaje de despertar. Algunos de ellos conscientes, pero otros no. Ni siquiera se dan cuenta. Es por eso que hoy te presento un top 15 de las canciones que despiertan el alma de la Matrix. Comenzamos. Antes de comenzar con este top 15, me gustaría decirte que voy a dejar todos los enlaces de todas las canciones abajo en la descripción. Solo hace falta dar clic ahí donde dice más y te aparecerán todas las canciones. Cabe resaltar que en este top 15 vas a encontrar toda clase de canciones, desde las más viejitas hasta en inglés, en español, hasta las más nuevas. Incluso algunas de ellas parecen bastante contrastantes, pero todos tienen el mismo objetivo, que es un mensaje de despertar. Vamos a verlo a continuación. Comenzamos con el número 15. Y este puesto se lo ganó el señor Enrique Bunbury, con su canción NOM, que se refiere a Nuevo Orden Mundial. Esta palabra para muchos les será muy familiar, así que no hay mucho que decir, simplemente habla de esto. Es muy interesante porque esta canción habla en un lenguaje bastante sarcástico. El número 15. Vámonos con el número 14 y este le pertenece a Meme. Quizás muchos de ustedes no lo ubiquen, pero Meme es uno de los vocalistas de Café Tacuba. Y él está con la canción que se llama Todo va a estar bien, una canción bastante positiva, pero que hace conciencia de uno mismo. Una muy buena canción en el sentido positivo. Por allí está abajo para que la escuches. En el número 13 le toca el turno a un artista bastante antiguo y que, bueno, también tiene mensajes bastante potentes de reflexión sobre todo. Y estamos hablando de Facundo Cabral, y su canción se llama No soy de aquí, una canción muy emotiva que te hace conciencia de ti mismo. Si eres de aquellas personas que está despertando, te aconsejo mucho que escuches a este artista varias canciones de Facundo Cabral, ya que son muy conscientes. El número 12, y ya vimos un video análisis de esta canción, y se llama René de Residente. Muchos criticaron que René probablemente no tenga nada que ver con la conciencia, pero la canción es bastante evidente y aporta un gran granito de arena a este despertar de conciencia. Como lo dijimos al inicio, muchos de los artistas son conscientes, pero otros no. Sin embargo, el mensaje ahí está de manera extraordinaria, y esta canción lo es. René de Residente. También, si quieres ver el video del análisis de esta canción, lo dejo por acá arriba. En el número 11, una canción que no te puedes perder, es realmente impresionante. Y esta canción está a cargo de Zoé y se llama Fiebre. Y curiosamente, esta canción se creó justamente cuando estuvimos todos en esta contingencia que ya conocemos. Pero el mensaje está ahí bastante claro. En el número 10 está una canción que su mismo nombre lo dice. Es muy optimista y pertenece a Caloncho. Una canción que no se parece en nada, por ejemplo, a René de Residente, pero el mensaje es muy similar. René habla de que perdemos esa esencia de cuando somos niño, pero Caloncho en Optimista habla de recuperar justamente esa esencia de cuando somos pequeños. Entonces hay como cierta similitud, aunque no se parezcan en nada. El mensaje va hacia la misma dirección. Vámonos con el número 9. Yo le decidí dar esta posición a esta canción porque es muy peculiar. Y es de la ley, se llama Ritual. Y hablo de que es peculiar porque habla de un despertar espiritual de manera más profunda, como si se tratara de un viaje astral. Algo muy extraño de encontrar en alguna canción. Jamás o prácticamente en ningún momento se hablan de estos despertares tan profundos de la conciencia.
Aquí te estoy escribiendo en la pantalla una pequeña parte, una pequeña fracción de lo que dice esta canción. En el número 8, un artista bastante contrastante, creo que con todos los que han surgido hasta el momento, y que muchos incluso creen que son parte del sistema, yo no lo sé, pero aquí está Black Eyed Peas, con una canción que pocos conocen que se llama Ring the Alarm, o Suena la Alarma. Es bastante curiosa porque, componértelo así, mira, incluso hay una frase muy directa donde Will.i.am, el vocalista de esta banda, dice directamente: yo no soy un Illuminati, yo soy un hijo de Dios. Si estás interesado en este tema, es una de las canciones que no te puedes perder su significado. Cuando yo abrí directamente el video, ya me ponía los subtítulos abajo, si no es así, los puedes activar en la parte de abajo a la derecha. Ring the Alarm de Black Eyed Peas en el número 8. Vamos con el número 7 y es algo completamente contrastante del otro lado de la moneda en cuestión de género con Black Eyed Peas, y se trata de Snatam Kaur. Este es un artista completamente espiritual y enfocado al amor y al despertar de la conciencia. En este caso nos trae una canción que se llama Mother's Blessings, o en español, La Bendición de tu Madre, una canción sumamente positiva y de alto nivel energético en el sentido positivo. Número 6. Y este puesto se lo ganó un artista bastante antiguo que creó una fantástica obra de arte. Y estamos hablando de John Lennon con su canción Imagine. Te voy a dejar por acá abajo el link en la descripción ya con los subtítulos en español. Pero básicamente, de nuevo, ahí está la presencia del niño interior, como con René, como ya lo dijimos, o como con Caloncho. Es algo constante. En esta ocasión, Imagine habla de cómo sería un mundo si todas las personas dejáramos de pelear en estado del niño interior, pero ya como adultos. Bueno, te lo voy a dejar por acá en la descripción, una fantástica, fantástica canción que seguramente ya la has escuchado, pero no estaría mal recordar. A partir de este momento del top 5, realmente me fue muy, muy, pero que muy difícil seleccionar las canciones. Prácticamente yo creo que todas están casi a la par, o incluso para muchos serán mejores unas que otras. Pero bueno, tenía que seleccionar algunas de ellas y pues aquí están. Quiero decir que si seguramente va a pasar, pero que si tú tienes alguna canción que no esté en esta lista, déjamela por abajo en los comentarios, porque voy a hacer una segunda parte de más canciones espirituales, pero ya con todas las que me dejen ustedes aquí en este video, ya que quedan muchísimas, muchísimas de ellas. Y vamos con el número 5, y de nuevo está el señor Enrique Bunbury en este top 15. Y lo pongo de nuevo con esta canción que se llama Despierta. Una canción perfecta para nuestros tiempos. Una canción que habla de un poco de todo. De un control que se ejerce sobre la humanidad, pero también de Dios y de la conciencia. Y por último también, por supuesto, de que despiertes de esta realidad brumosa. Número 4, aquí entra un artista 100% espiritual, pero desde que yo escuché esta canción conecté de inmediato. Estamos hablando de Sam Garrett y su canción que se llama Mama. Seguramente muchos de ustedes no la han escuchado, pero es realmente bellísima. Es una canción bellísima. No te voy a decir más para que la escuches por ti mismo, si estás en una frecuencia bastante elevada. Prácticamente desde el primer instante vas a conectar con esta canción. Vámonos con el puesto número 3. Y esta canción la seleccioné porque es uno de mis artistas favoritos desde hace mucho tiempo. Además de que es una canción increíble, decidí darle este puesto a La Ley con su canción que se llama Háblame. Que es muy, pero que muy interesante, porque se trata de un diálogo con Dios.
Las primeras estrofas comienzan con el hombre hablando a Dios y luego la siguiente estrofa. Entonces es un juego de preguntas y respuestas donde parece ser que Beto Cuevas tiene una conversación directa con Dios. Muy, pero que muy interesante canción. Estas últimas cinco son imperdibles. Así que ya lo sabes, ahí está el link para que la escuches. Vamos con el número 2 y tenemos a otro artista que ya ha salido en esta lista. Y estamos hablando de Facundo Cabral. Y su canción se llama Este es un nuevo día. Decidí colocar esta canción aquí porque este tipo de despertar, el cual menciona esta canción, es como para las personas que están un poco más sumergidas en una depresión o en una desesperanza. Esta canción lo que da es justamente eso, esperanza. De hecho, en los comentarios de esta misma canción se pueden leer muchos comentarios motivacionales que hablan de que cuando más perdidos se encontraban estas personas, encontraron esta canción y despertaron esas ganas de vivir. Una de las canciones más sensibles y más profundas de este Top 15. Por fin llegamos al número 1 y tardé, como te dije, bastante en seleccionar las canciones, pero bueno, tenía que hacerlo. Y este está a cargo de un artista, de un grupo más bien, que se llama Coldplay. Y esta canción se llama Up and Up. Simplemente es excelente. Tanto como el video, como la letra que da esta canción, es excelente. Una obra de arte que habla del bienestar y del amor, de la conexión con este niño interior quizá. Una obra que no te puedes perder. Por aquí abajo te voy a dejar dos links de esta música. El primero es donde viene la letra, porque es súper importantísima que la escuches, pero también el video. Cada cosa que ponen en este video hace que conectes más con la música, con lo que quiere decir, y te deja como una especie de sensación de que, ah, órale, está muy, muy padre, está muy chida. Te voy a dejar aquí los dos links en la descripción. Una canción fantástica. Pues bien, este ha sido mi top 15 de canciones que despiertan el alma y te hacen salir de la Matrix o del sistema. Seguramente muchas, como te comento, por favor, si conoces una, te pido que me la dejes por acá abajo en los comentarios para poder formar otra lista de canciones espirituales, cualquiera que sea, de cualquier género, simplemente que hable de este despertar de conciencia, que estimule el abrir los ojos del alma y que las personas pueden ver más claro. Sin más por este video, gracias por estar aquí. Yo soy Eric y nos vemos pronto con más misterios de la conciencia. Hasta pronto.